Soy Fernando Ortiz La Chica, profesor de psicología y encargado del programa de orientación y apoyo psicológico en la UAM Iztapalapa. Hoy hablaremos del acoso sexual y nos acompañan Lorena Guerra, soy estudiante de doctorado en psicología social aquí en la UAM Iztapalapa. Y Carolina Álvarez, también soy estudiante del doctorado en psicología social aquí en UAM Iztapalapa. Empezaremos refiriéndonos al piropo. El piropo en otras épocas estaba normalizado, incluso se pensaba que era un halago. Si no se trataba de un piropo grosero, majadero, que evidentemente se refiriera a los atributos sexuales de una mujer, era un halago. Y recordemos, por ejemplo, una canción de Rocío Dúrcal en donde se refería a los piropos de mi barrio. Y algunos de los piropos de los que hablaba eran estos. Decía, guapa, cuánto te quiero. Y hay otro bastante ingenioso que decía, con una de tus pestañas, hija de mi alma, he de ahorcarme yo. Pero los tiempos han cambiado y aún un piropo que parece educado, que podría parecer un halago, ya no lo es. Por ejemplo, que le digan a una chica, un desconocido o en una situación de desigualdad, de clase laboral, qué linda eres o qué bonita eres, no es algo adecuado. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo considero que, en efecto, no solo es que el contexto haya cambiado, ¿no? Para que ahora podamos sentir como violentos los piropos, sino que en algún punto estuvieron normalizados como parte de la convivencia, hasta que se volvió como un tema de conversación, ¿no? Algo que podamos hacer como explícito, que nos hace sentir incómodas y que en algún nivel es violento. Eso es muy importante, las hace sentir incómodas. ¿Qué dirías, qué añadirías, Lorena? Yo creo que también este asunto de los piropos sí es normalizado y que ha estado incorporado en nuestra cultura por mucho tiempo, pero también creo que es una afección sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es decir, nosotras tenemos tan a flor de piel, digamos, este malestar cuando alguien se nos acerca y nos dice un piropo que no es bien deseado, que no es bien recibido. Y digamos que en otro tiempo pues no decíamos nada, ¿no? Era como de, sí, bueno, medio te reías, medio que no. Pero ahora pues es mucho más enfático que estamos hartas de eso, ¿no? Que estamos ya llegando a nuestro límite en ese sentido y que entonces se vuelve ya como hostigoso, incómodo, nuestro cuerpo lo resiente. Hay incluso como digamos, reacciones corporales como hacernos conchita, como decir, hazte para allá, no sé, ¿no? En el caso de las chicas que no tienen, por ejemplo, o que tienen miedo, que incluso eso es lo que nos hace sentir los piropos, que nos da miedo, pero en otro caso pues ya respondemos hacia ese tipo de manifestaciones, palabras, no sé, expresiones masculinas sobre todo, que ya no son bien vistas en nuestro tiempo, ¿no? Cuando dicen normalizado, ¿a qué se refieren de que el piropo estaba normalizado? ¿Cómo lo podemos decir en otras palabras? Yo pensaría en el hecho de que no se consideraba algo violento, algo que incomodara, ¿no? Sino justamente por esta idea de pensar que el cuerpo de las mujeres está valorado en función de su estética, por ejemplo, de cómo luce, el reforzar esta idea de te ves linda, me gustas, etcétera, se veía como una especie de reafirmación, ¿no? De la otra persona, de la mujer. Es decir, ¿por qué va a ser violento que te diga que estás bonita, ¿no? Si estoy valorando tu belleza. Uh-huh. Pero justo una de las cosas que ahora se tienen como en la conversación entre nosotras, pues es eso. ¿Por qué de todos los elementos que nos constituyen como personas
es necesario recalcar el hecho de que somos agradables para alguien más, ¿no? Si esa no es nuestra razón de existir en el mundo. O sea, no existimos para que los otros, especialmente los hombres, nos reconozcan si somos bonitas o no. Ya prescindimos de esa validación y, sobre todo, pues nos reconocemos como sujetas en muchas dimensiones, ¿no? Que no requieren justo que se haga un énfasis sobre el hecho de tu apariencia física o del disfrute de tu cuerpo desde una visión externa, creo. Yo creo que es muy importante lo que dicen. Por una parte, las mujeres están en la calle, en el mundo actual, con el sistema nervioso sobreactivado, a la defensiva. Decía una colega y amiga, como un cable pelón, todo el tiempo así. Y entonces un piropo que antiguamente se hubiera considerado un halago, como qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, ya no lo es. Ya no lo es porque produce esa reacción de alerta, de miedo o de defensa. Y por otra parte, subraya el hecho de que la mujer es solamente un ser bonito, un objeto sexual, y eso es el atributo a conocer, a alabar, y no otros. Muchas gracias, Carolina Álvarez. Muchas gracias, Lorena Guerra, estudiantes de posgrado de Psicología Social. Soy Fernando Ortiz, La Chica. Gracias por su atención.